Son Josefa Mojón Vázquez, nací en 10 de octubre de 1932, na Cañiza. Meus pais eran Teresa Vázquez e meu pai era Rogelio Mojón. Era irmán de meu irmán Antonio, que foi fusilado o 31 de octubre de 1936, en Vigo. Era o maior dos homens. Era a Udina, a maior, pois era Antonio, era Pepe, Rogelio, Ramón, María Teresa e eu. Eu que nacei ainda despois que morreu ao nacer. Meu irmán era maestro gracias a un maestro que veu que era de izquierdas e quería que os rapaces todos aprenderan a ler e escribir. Encontrou o meu irmán que, bueno, que sobresalía un poquinho e chamou a miña nai e dixo, Teresa, vamos a estudiar a Antonio. E dixo, mamá, dixo, don José Benito, que eu non sei se o meu home vai ter suerte ou non, se lle podrei pagar ou non lle podrei pagar. E dixo, se non ten suerte, o máis mal é teu, pero rapaz, vámoslo a estudiar. Pero gracias ao meu irmão, ele foi maestro, gracias ao maestro. O maestro que tuvo. Bueno, os Mojóns éramos de izquierdas. E seguimos sendo de izquierdas. Pese a quen lle pese. Nos tempos da ditadura non nos podíamos dicir. Porque entonces xa... Pero toda a xente sabía a nosa maneira de pensar. E meu irmán quería que todos os rapaces superan ler e escribir, por eso lle querían tan mal os señoritos da Cañiza, porque eles querían a ignorancia, porque a ignorancia é máis fácil de convencer. E meu irmán luchaba porque todos os rapaces superan defenderse na vida. E iso foi unha das causas polas que se cuadra máis tirria lle tiñan. En Asturias, en Pola de la Viana, nun sitio que se chamaban Campo Mojado, que ainda teño unha carta que escribiu desde Campo Mojado. Nas vacacións, veu, ele estaba aquí de vacacións, cando deu o golpe de Estado. E colleron-no aquí. E claro, tiñan de... Había xente que lle tiña moita tirria. Todo o mundo sabía a maneira de pensar del, non? Pero nin se metía con nadie, tanto que cando tomaron o ayuntamiento, o secretario, a alcaldesa era de izquierdas, e os concejales todos eran de izquierdas, menos o secretario. O secretario era de dereitas, dereitas, era un fascista, fascista. E cando entraron no ayuntamiento, foron direitos ao secretario do ayuntamiento. E preguntaronlle, Domixá, a ver, a quen temos que prender? A fulano, fulano, fulano. E claro, citou tamén a meu irmán, a Tirso, a Don Jesús, que era outro maestro, e a Justo. E prenderonos, pero meu irmán colle un plan de broma. Dicía, mamá, que me van facer? Si me van prender, porque primeiro prenderonos. E despois botaronos fora. E miña nai tiña un primo que era teniente. Era militar. Estaba na Coruña. Pero estaba de vacacións. Entonces, el nombraron o comandante do puesto. E ele viu que había, non? E dixe, Teresa, dixe, miña nai, temos que pasar a Antonio cando o soltaron a Portugal, porque a cousa non está moi clara. E dixe, mamá, pero que me van facer? Pero que me van facer? Se me van prender, me van botar, se... Ele nunca se imaginou, pero cando o levaron para Vigo xa viu que a cousa... que non era de broma. Meu pai, non se quise enfrentar máis a miña nai.
Dije, mamá, no puedo ver, no me puedo enfrentar con ella. Pero papá, sí, esta no es una carta que tenemos ahí. Dice ya papá que como alargaron los días, que ellos no saben, estaban esperando un día que os sacaran otro día, o 14, o 15, o 16, o 17, esperando que os sacaran para pa matarlos. Mataron no, no casi. Y entonces él escribió en esos días, escribió a casa, dice ya papá que si podía que nos llevara a dudas, y si no podía llevarnos a dudas, que me llevaran a mí. Porque era chiche de él. Decía yo, mamá, a Fefita la he hecho yo. Y decía yo, mamá, ¿tú no vas a llevar a Fefita, tu termoza, tu casa, de terfillos? ¿Pensas que tú, a mujer que me caiga a mí, también hay que querer a mi hermano? Ese abrazo que puedo hacer yo a Fefita. Y cuando nos llevó papá, entonces, a que nos llevó a las ruas, pues yo tengo idea de subir a un coche, porque nunca subiera, claro, era la primera vez. Es de que nos lo llevaron, que subimos una escalera, a carcelera en el Príncipe de Vigo, que subiéramos las escaleirinhas, y algo sí que enredó con nos, pero todo lo que tengo de recuerdo. Yo acababa de cumplir los 4 años. El día que sentenciaron a pena de muerte, el 10 de octubre. A él era para ejecutarlos el 14 de octubre. Pero ni el 14, ni el 15, ni... porque en Vigo había una injusticia tan grande que veo un capitán, no sé si dos veces, por lo menos una veo, pero me parece que fueron dos, a hablar con los fascistas de Cañiza para convencerlos de que no nos podían matar. Pero a Cañiza decidieron que hay que matarlos, que son un peligro. O de que yo enseñaba a los rapaces a leer y a escribir. A que no hubiera ignorancia, que fuera todo que hubiera cultura, no pueblo, no rapaces, no, que no hubiera ignorancia como había, porque no sabían leer muchos y escribir. Él estaba escondido en Guntín, a casa de unos amigos, me fallado. Y cuando veo en un periódico, veo que si no se presentaban, que iban a coger, matar a alguien de familia. Entonces mi hermano dice, tengo que presentar yo porque van a matar a papá. Entonces veo él, ellos a nadie, precisamente a nadie, do meu sobrinho, que era una filla dos da casa, pues también era moza. Y dice, la última vez que vine a tu hermano, fue cuando se metió en los carreros de un millo y nunca más lo volví a ver. Estaba yo cortando leña con mi padre ahí, o sea, era una mujer, con un tronzador, estábamos cortando leña. Entró una prima y dice, ¿morreu fulanito? Y dice, papá, esa es buena persona. Que cuando funda él, decirle si nos podía ayudar algo para... Díganme que mataban a muy pocos. Quiso decir que hasta me debían matar a mí también. Acuérdame bien que sí. Y era de Cañiza, estaba en Vigo. Mi padre anduvo de parte en puerta. Y mi nai desesperada, porque mi nai era un puro nervio. Él era calmado demasiado. Sereno, un hombre con un guante que fue horrible. O de él fue horrible. O mal que lo pasaron, o mal que lo pasamos nos, aquellas dos criaturinhas. Meus irmãos na guerra, o mar novo tinha 10 anos, o Moncho, e era o homem da casa. Minha nai, íbamos a un moinho que hai no río Ribadil, chaman de Carballalo o sitio aquel. Vieron, hai unha caída de agua do río Ribadil e abaixo hai un pozo, chaman de Pozo Negro, é un pozo grande. É suspendido no aire un muiño. Estaba arrimado á paré á montaña,
pero estaba o pozo por debaixo e había que baixar o moinho por unhas escaleiras. Tiña así unha toma do río e caía para moer o moinho. E tiña o tellado, era de cemento. E miña, meu non, pero miña irmán, como andaba sempre con miña nai, dicía, arrodillábase naquel cemento, dicía, Dios, deixa mover unha vez, deixa mover solo unha vez. Pero, dice, miña, chamábame aquel pozo, pero, porque se me imaginaba que se me botaba o pozo, iba a ver, pero... Miraba para atrás, estaba María Teresa, con 6 años. Pois papá empezou a salir de negras. Pois unha vez xa pasaron os anos. Aquí tuve 1 a 3 anos, secaba, volvía. Unha vez que tuvo o tifus, entón xa eu era unha muller, e o médico nos dixe, era o médico, e dixe que tiña o tifus. Pois infectouse unha inyección, e pon outra vez alá e dixe, mire, ten que vir que eu ten que abrir unha inyección que se infectou. E veu, e mirou e dixe, non é unha inyección, é unha negra. E dixe, que papá tuvo moitas negras, porque... E dixe, claro, teu pai non chorou, comeu-no todo para dentro, e menos mal que reventou pues, de esa maneira. Sangue iba botando aquela porquería e iba renovando o sangue. Pero pasou no fatal. E nos irmán na guerra, Rogelio nos peores sitios, alá polo Ébero, así que pues, non sei nin como salimos adiante. Sí que me acordo a primeira vez que nos levaron a Pereiró, que foi, inda Rogelio non fora pa guerra. E foi mamá, Rogelio, e levarnos as dúas a María Teresa e a min. Esa tiña sepultura. Tiña así unha capillinha, metíaselle dentro un vaso con unha mariposa pa alumbrar. E, bueno, e a foto, pues, se lle ponía. Eu, claro, andaba por Pereiro a dente, coller o que me gustaba, levaba pa sepultura. Entón, dicíanme, pero como, Josefina, deixe iso que non pode ser, que non é nos. Pa cuna do noso Antonio, pa cuna do noso Antonio. Sí. E despois, cando os trouxemos aos 5 anos, puxemos a lápida. Poñía el 31/10/1936, una fatal guadaña cegou tu vida con 21 anos. Entón, claro, ya que xa un sobrinho de meu pai, o sobrinho contou a meus irmáns viñeron a casa, papá, temos que sacar a lápida por encima do meu cadáver. Nós non mencionamos a nadie, só poníamos unha guadaña. Se se sinten guadañas, nós non lle temos a culpa. Estuve enterrado 5 anos en Pereiro. Meu pai, con unha caixinha de cincha preparada. E foron os 4, non? Foron a nai do Justo, a señora Contempla, que era a viuda do Tirso, e a doña Inocencia, que era a viuda do outro maestro. Foron os 4 que fusilaron o 31 de outubro, que cando sacaron da cárcel, na camioneta, ás 4 da tarde, meu irmán, co puño levantado, foi dicindo viva la República. Cando foron para confesar, pois, dixe, confesame a usted, dá-me a risa. Eu confeso o meu pobo inteiro e digo se vai falta, eu me matei, nem roubei, teria as minhas faltas como... Pero non me sinto culpable de nada. O cura da Cañiza, como non se confesara, pois non lle quixo facer o funeral.
E miña nai, como era moi religiosa, tiña unha pena negra, porque as outras todas lle fixeran o funeral, pero o Quiroga non quixo facer o funeral. Entón, unha prima de miña nai, alá convenceu o Doroso, que é unha parroquia que hai aquí ao lado, e ese fixo yo, que tamén non era boa. Tamén era... Cando fixen a primeira comunión, era espabilada na escuela. E resulta que, dixo o maestro, poneros delante los de la primera comunión, que os va a preguntar el cura. Bueno, yo tamén me puse. Entonces, dixo yo ao maestro, dixo, mire, los delante son los de la primera comunión, pregunte. E o cura dixo yo, señor maestro, era un brutote, aquí escapouse unha pequeniña cae aquí. E dixo, no se me escapou, usted le pregunta. Si está capacitada para hacerlo, bien, la hace, si no, no. Empezou, eu sabía o catecismo, non sei hoxe, de cabecilla. E dixo, caramba, claro que vale para facer. E despois, bueno, viñan da miña nai que quería que me meteran monxa, Pero meu pai dicía, que? Monxa, antes da ferrería. Meu pai tuvo que emigrar aos Estados Unidos. Meu pai estuvera de rapaz nunha ebanistería en Ourense. Era ebanista, tallaba, que era unha maravilla. Pero claro, que facía na Cañiza un pueblinho aquí? E tuvo que emigrar. Entonces emigrou a primeira vez cando é quedáballe Audina, Antonio, Pepe e Rogelio. Precisamente cando veo aquela primeira vez que sacaron unha foto, meu pai, miña nai e os rapaces. Audina, Antonio, mamá, Pepe, papá e Rogelio. Entón, sacaron esta foto cando el veo a primeira vez de América. Foron con un contrato unha fábrica de curtidos nos Estados Unidos. Pero meu pai non aguantaba o cheiro, mareábase, desmayábase. Entón, tiña lá unha tía que tamén emigrara e dixo, Rogelio, ven para Nova York. Ela estaba naqueles barrios baixos. Ela tiña unha fondiña. E ven para aquí, que mal sea que non encontremos por aquí traballo. Entón, meu pai veu e buscou traballo. Foi para unha fábrica dun judío que facían mesas de billar. Sí, facían mesas de billar. Traballou, empezou ali a traballar e traballou ali hasta que veu a primeira vez. Despois volveu, ele xa viña con idea de volver, non? Volveu a segunda vez e se xa veu a traballar na fábrica do o jefe era un judío. E o encargado un italiano, como ven que dicía el, un jefe que bastante transigente, pero italiano que non era de broma. E despois veu coa idea xa de quedar, fixeron unha casa, empezaron a facer unha casa, porque a fixeron por fora, pero por dentro pasou o que pasou e quedou onde vive agora mesmo. Meu pai marchaba e non volvía. E despois mamá dicía, Moncho, que era o que había na casa, o de 10 anos. Vai de saber de teu pai, vai de saber de teu pai. Entón, Moncho levaba a María Teresa e a min, e íbamos a saber de papá, papá, onde papá vamos 20, que son unha hora de comer, que hora era? Es unha hora de comer, e non se enteraba. Papá quedara completamente anonamado de todo. Non quixo saber de banistería pa nada, nin de traballo, nin de nada. E miña nai que era unha alma caritativa. Pois no tempo da fame, miña nai deu moitas taciñas de caldo, moito pedaciño de pan, porque tiñamos fincas. Meus abuelos, os desta casa, si, tamén fora tamén pa Lisboa de rapaz, e despois foron pa Sazores e puxeron alá unha panadería e fora xa moi ben e comprara e tiñan fincas e
Claro, traballaban acá. E despois a morrer meus abuelos, bueno, a morrer meu abuelo, mamá dicía que morrera co disgusto do Antonio, que el padecía do corazón e morreu de repente. Un día levantouse o abate, tiñamos uns váteres aí, que antes en vez de ser un garaje era un patio. E había dous váteres deses de antes, de madeira. E levantouse o váter e volveu para arriba e se caiu na cama morta. A mamá dicía que moito fora a impresión do, de que lle mataran o neto. O meu pai morreu no 80 e a nai morreu nos 75, 5 anos antes. E a nai cando eu, tomaban Bilbao, repicaban as campanas, salía entón os veciños a vitorear, a aplaudir. E miña nai choraba, hombre, ainda choraba máis, choraba, ela choraba sempre. Pero a María Teresa, como andaba con ela, e vía que ao botar fueos e tocar as campanas, miña nai choraba e dicía algo malo, eh? Entonces ela collera de un medo as bombas, tanto medo lle collera, que despois se tiña 12 ou 13 anos e cando botaban os fuegos ela metíase debaixo das camas. Con medo que tiña aquel ruido, imaginábase que iban vir por nós. Si, sí, miña nai despois, ainda lle meter, a Guardia Civil ainda lle meteu tiros por debaixo da porta, despois de matar o meu irmão. E a miña irmã, cando viña da escola, collían ortigas e dabanlle polas pernas. Había unhas rapazas máis grandes, pero ben non sabía arnais, pero non... Si, cando chegaba a casa, coas pernas todas ortigadiñas, miña nai iba a falar co arnais, pero ben non. Si, había unha vella que cando íbamos á escola, dicían os comunistas, comunistas da hazaña, até o irmán mataron, pero a vos ambos de cortar o pescozo. Elas non sabían nin o que pensaban, nin sabían o que era ser de izquierda, nin sabían o que era ser de dereitos, nin iban co que dicía o pueblo e coa iglesia, claro, había que rezar, pero non sei. A mí, inda hora, estaba en... un punto de mira, sí, porque como salí na obra de teatro, o péndulo, sí. E bueno, pues sale valía Marta ben falar conmigo, e na obra de teatro, pues sale Marta falando conmigo. E Marta é a que fixe a obra de teatro, é unha virneta dun fusilado. E a min naquela noite arrancaron os geranios. E normal que me deixaron os tiestos. Esos anos levaron, non sei que fixeron. É que ainda hoxe son mal vistos, sí. Viña nai como era unha muller que choraba, que desesperaba, pero que fixe moito ben, que deu moita taciña de caldo. No tempo da fame, que deu... Ela a mañan se ponía a porcelana do caldo. Tiña unha tía que dicía, unha irmán de meu pai, que cuideu, que era solteira, e morreu aquí con nós. E dicía, eu non sei o que lle fai ao caldo Teresa, porque o caldo de Teresa sabe máis que ningún. Ela ponía xa a porcelana do caldo a mañan ao lume. E se viñan por aí pedir, ou se viñan por aí, unha taza de caldo e pan, e unha naco de pan, que pan tiñamos, millo tiñamos, pan de millo, o pan de trigo era artículo de lujo. Además a nós, ni nos daban a ración, ni nos daban o boletiño do pan, ni nos daban nada, pan de millo, claro. O pan de trigo, bueno, eu como ainda hoxe pan de trigo, porque eu deseaba un pedacinho de pan de trigo naquel tempo. Sin millo tiñamos en el mundo que son da mesa sempre pan, ¿no? pero de trigo era artículo de lujo. Miña nai tiña, aí onde estaba Arcón, había unha artesa.
Y ahí es donde fajía el pan. Y el forno está en la casa de arriba. Cuando pusieron a casa, hicieron un forno para hacer el pan. Y mi mamá amasaba ahí 4 boronas y un petero. Caldo de pan a muchísimo. Y criamos a Adolfo y criamos a Heriberto. Era con los hijos en la guerra y a trabajar. Había una vecina aquí al lado que le dice, Teresa, cuídeme a Adolfo porque me morré de fame. Y crióse aquí con nos. Éramos todos iguales. Todos nos sentábamos a mesa, toda él hacía o platino para cada uno, a todos a comer, todos juntos, todos juntos. Yo empecé la escuela de casualidad. Sí. Iba a Udina, a Marbella, y llevaba a mí. Yo tenía entonces 5 años, 5 y medio, 6. Porque él estaba en la guerra. Íbamos a girar un paquete que no le llegaban, pero como pasaba tan mal, de vez en cuando mandaba a ver si le llegaba. Resulta que la escuela era allí al lado. En el momento que salíamos de correos, salían a repasar al recreo. Yo marché a correr detrás de María Teresa. Entonces, a que estaba de maestra, era una de aquí del pueblo porque maestra fuera al sitio de ella y dejara a una señorita de aquelas. Entonces, dice, me llamaban de Celita. Entonces dice yo a Udina, mira Udina, déjala quedar mientras viene a la escuela, aquí no. Y después al venir la maestra, tenéis que hablar con ella, porque yo voy a cuidar a una. Y entonces, cuando veo, yo se apunto todos los días a la escuela. Y cuando veo al maestro, voy a Udina a hablar con el maestro y digo, mira, mándala. Aunque no tiene edad, ya no voy a perder tiempo con ella. Pero aquí cosas malas no va a aprender. Así es que déjala venir. Si ella viene de buena edad. Y así empecé yo a la escuela. No, a nuestra escuela no nos la quitaron, ¿eh? Meus pais, o más sagrado para ellos era la escuela de los rapaces. Hubo diferencia de que mis hermanos tuvieron un maestro en condiciones. Y nos no. Nos era lección ocasional, día del caudillo, lección ocasional, día de José Antonio Primo. Otro día en una cadena SER, una cosa que me hizo gracia, era un escritor. Estaban entrevistando. Entonces decía, sí, en la escuela había un crucifijo y a los lados los dos ladrones. Ay, bueno, dije mal, el general Franco y Primo de Rivera. Y había en la escuela o general Franco y o Primo de Rivera. Sí, la maestra Lisa mandábanos. No escribíamos en libretas, en cuartillas. Esta maestra era más, no sabía ni recordar, pero tenía una letra de, esta letra era de la maestra. Sí, era lo que se veía hacer, otra cosa, ¿no? No ves, todo eran cosas de santos. Era una tarde, entonces los mayores a las tardes cosían. Y había unos banquillos bajinos que se ponían en las entradas de las puertas y al de coser iban por bancos aquellos y cosían allí. Y las pequeñas, las que éramos pequeñas, quedábamos en los pupitres que le da la de atrás. Y resulta que yo quisí salir a onda María Teresa, pasé por detrás de una, ya tenía que pasar, o banco tenía que pasar por encima de ella, acusóme que a pisar. Dice, profesora, Finita, que entonces llamábame, o chamame Fina, Finita me dio en el brazo y me hizo un borrón.
E dixen, ya maestro, era unha bromera, e que tiña jana de broma, e dixo, Finita, ven aquí. Eu fun. Ela estaba na mesa, coa súa labor, e tiña unhas tixeiras. Colleu as tixeiras, colleu as mans, a min, con unha man dela, colleu as miñas dúas así, e coa outra man, colleu a tixeira. E dixo, sabes o que te vou facer? Te vou a cortar as manos. E miña man soltou, como louca, profesoriña, por favor, profesoriña, por favor, non a cabeza, como va a comer, como se va a lavar, como se va a... E despois as grandes dicían, profesora, diga a la Finita que le vou a cortar as manos, porque querían rir a conta de María Teresa. Ela se creía que iba a ser verdad que me iba a cortar as manos. O secretario do ayuntamiento, o que se entregou, no mismo sitio donde se entregou, morreu fulminado. Horrible. Dice que negro, con lengua fora, horrible. E era un día de feira, e as feiras entonces unha cañiza non era. Era metía de todo, legumbres, animales, de ovellas, vacas, cerdos. Era unha feira famosa, a feira da cañiza. E morreu un día de feira, sobre unha do día. Estaba a feira e tuveron que levar do ayuntamiento nunha escaleira desas que antes non había ambulables. Iban unhas tábolas. E a señora contempla que tiña un quiosquiño de caramelos, a viuda do Tirso, saliu afora e dixolle, morreches donde se entregaches, desgraciado, bandido, criminal, chamoulle de todo. Era no día da feira. Cando era María José de Barcelona, o home era neto do Justo, nun dos fusilados. Estaban en Barcelona. Entón tiñan aquí a abuela. E viñeron, estaban aquí, e viñeron, bebon da min, e díxome, queríamos facer un homenaje aos fusilados. Eu, como sempre, a primeira. Como miña irmã non quere saber, dice ela, non, deixemolo. Eu sempre fun revoltosa. E díxome ela, vamos a hacerle un homenaje aos fusilados, e se unha de tus sobrinas leyeron la carta de tu hermano, e dixen, mis sobrinas, yo leo la carta de mi hermano. Entonces subín ao palquinho aquel que teñamos salido para ler a carta. E cando chegamos á plaza que teñamos solicitado aquela hora para o homenaje, tiñanos los payasos, o César, o alcalde, porque quería ridiculizar o noso traballo. E despois a María José dixo, tranquilos, que se han de cansar e marchar. Entón, cando eu estaba a ler a carta, apagaron as luces. Que corta e a la par que larga foi mi vida en este mundo. Sus duturas, sus amarguras, penas, alegrías, dolores, amores, tristezas, en una palabra, todo lo bueno y todo lo malo. Foi horrible, foi horrible, que non volva a pasar nada parecido, porque isto, xa non sabe o que hai de dicir, non o que hai de contar, porque foi un tempo horrible, horrible. Para nós foi un tempo horrible. Cando sacaron o 31 de outubro, cando sacaron da cárcel, eran as 4 da tarde, e os outros iban de joladiños a chorar, e el iba de pé, co brazo levantado, dicindo viva la República. Pasou por Vigo, saliu na calle do Príncipe, que era onde estaba a cárcel, e levaron-nos ao castro, onde os fusilaron. E ele dixo que quería ser o último a morrer.
en vez de morrer de espaldas, quiso morrer de frente. Tanto que cuando trouxemos las cenizas, nosotros tenían a entrada por detrás y a salida por diante de la bala, ¿no? Y él tenía al revés. Él tenía a entrada por diante y a salida por detrás. Fue un valiente, conservó toda la serenidad, perdonó y pidió a mi nai que perdonara. Claro, este cuadro se puso una víspera de batalo. En el no cuadro escribió: el muerte pide benevolencia para los causantes de su muerte y al mismo tiempo que le perdone tal y como yo lo hago antes de morir. El recuerdo que le dejo a mis queridísimos padres y hermanos, hecho la víspera de mi fusilamiento el 14 de octubre, que no fue el 14, que fue el 31, pero ellos pensaban que iban los 3 días de condenarlos a muerte, fusilábanos. Pero no nos fusilaron ni el 14, ni el 15, ni el 16. En Vigo vían una cosa tan injusta que vinían a Cañita a hablar con los fascistas, a decirle: ¿cómo vamos a matar? Hay que matarlos, que son un peligro, hay que sacarlos de diante, principalmente mi hermano. Yo sé que le dicen a mamá un día, dicen: mi mamá, ¿quién se dice que lo fusilaran? Y dice: la fue Paulino de Doña Plácida, que era un amigo de él, lo que veo decir que lo fusilaron. A los 5 años que trajimos las cenizas, pusimos la lápida, que estorbaba a mucha gente porque no le gustaba que pusiéramos una fatal guadaña cegada a tu vida. Tu familia nunca podrá comprender por qué hay que matar personas por un ideal. Qué asco de política. Sí, que hasta hoy molestó. Y hay un montón de problemas. Sí, molestó, y qué asco de política. Fuera mi hermana a ponerla fuera de Vigo a Vigo, un montón de problemas tuvo para poder ponerla. Fue en el año 96. Tuvieron un montón de problemas, pero ella terca como ella sola consiguió uno. Yo son Dolores Mojón, son filla de Rogelio Mojón, que fue a guerra en la Quinta do Biberón. Tenía 18 años cuando fue a guerra. Y morreu con 47 años, a consecuencias de la guerra. Porque en la guerra tuvo paludismo, y cuando iban a él dejaron, porque estaba entonces, o pelotón o que era, marchó, y él quedó solo allí. Le dejaron unas latas de conservas, y allí quedó. Una mujer vino, una señora mayor, dice él. Entonces, desde entonces, levaba de beber, levaba de tal. Y fue, en realidad, que no salvó. Y cuando vinieron de vuelta, recogieron, ¿no? Él ahí ya estaba mejor. Pero después, a consecuencia de eso, o sea, del paludismo, aos 47 años morreu porque tenía o vientre todo... O intestino estaba desfeito por todos los lados. Y de ahí morreu. Este año pasado, en el Día de Fieles Difuntos, no sabemos quién, pero puso en la sepultura esta inscripción que dice: en memoria de los 5 vecinos asesinados en el 36, y la alcaldesa María Gómez, presa, dispersada y torturada, y de todos los presos. Personas represaliadas. Aquí en Estapón tuvimos que esperar 40 años de dictaduras, más 30 de democracia, para hacer justicia a memoria de este maestro idealista que fue asesinado por pensar que a educación era o camino de liberdade. A tu familia no te esquece. A Fefita, que era o chiche de mi hermano, nunca olvidó, siempre morreré con él pensando a injusticia que hicieron, Dios mío. Esta pluma fue con la que escribí las cartas. Trouxera a mi pai dos Estados Unidos, en una Parker. Y con él escribí todo lo que escribí, escribí con ella. Y después, debí a otro preso, los que estaban allí, debí las cartas y a pluma. Y dice: espera por lo menos unos 3 meses para dar las cartas. Y después fue el hermano Enrique,
O que tenía carnicería. Manolo, Manolo. Manolo Giraldes. Porque con mi hermano estudiara también un hijo de un carnicero, que es maestro, es el padre de Ramona. O el padre de Ramona estudiara con don José Benito. Y don José Benito es este. Estos son los maestros en el tiempo de la República. Está doña María. Dijeron una vez doña María a mí, que más de izquierdas que era maestra, que tuvo vina. En la actualidad, por aquí una porquería. Se te dijo, cuando me arrancaron por aparecer en la obra, me vinieron a arrancar los geranios, mira dónde estoy metida. Mi hermana también, solo que no es tan como a mí, claro, es una más revolucionaria. Yo creo que ella pasó uno peor, si quieres. Era más mayorcina y sufrió muchísimo, ¿sabes? Entonces eso influye. Lo mismo que le pasaba a mi padre no falaba de política. Como mi tío, el padre de ella y ella, sí, mi padre jamás, jamás, jamás. Solo una vez que yo vi que era una nena, la maestra decía, ¿por qué no vais a visitar a Carmen de Delfina, que es una mujer que está paralítica y está sola? Y fui a visitarla. Y cuando vine de vuelta, mi padre preguntó, ¿de dónde ves? Veño de dice una profe que fuéramos a visitar a Carmen de Delfina, y yo que nunca vi tan tarde, díxeme, que no se te ocurra en la vida volver a ver a esa señora. Esa señora, cuando mataron a tu tío, como no tenía pandereta, veo tocando con dos tapas de porcelana, haciendo festa y cantando aleluya. Entonces esa señora solo tengo que se merece, no se te ocurra volver junto de ella. Ese día vino así y tal, pero jamás él sí puede. Una vez díxeme, mira, sufrí tanto, sé tanto, ¿ok? Que si tengo que pasar otra vez lo mismo, con todo que yo quiero a vida, con todo vos quiero, os quiero a vos, yo mátome, métome dentro de un coche, pero otra vez no vuelvo a pasar. Tú mira cómo pasaría, pobre, de mi pai. O sea que las cosas no me paro, esas cosas no se pueden olvidar. No. Por mucho que quieras, no puedes. Con mi hermano, por ejemplo, él dice, en la mesa nada de política, que los domingos que no vengo os de Vigo, voy a comer a de mi hermano. Hombre, amigo de las ortigas contó-me fai muy poquillo. Ah, un sí. Día vine a coger un poco tal y contó-me, pero nunca en la vida contara que las rapazas ya daban con las ortigas en las pernas. Y ese día contó-me, pero fai poco. Ella no quiere falar de eso. Fina. El centro de la familia. Yo no concibo, bueno, ahora no puedo, pero todos los sábados tenía que ir a tomar el café con ella. ¿Sabes? Yo qué sé, es algo especial. Porque ella, de una manera de ser, que ella tenía su familia, tenía su matrimonio, tenía su hija, pero siempre estuvo pendiente de todos. Y si tú tenías un problema, allí estaba Fina. Pero no era o meu, era de ella o de otro, ¿sabes? Ella siempre estaba pendiente de todo el mundo. Que eso no nos fai calquera. ¿Sería entonces, porque estiven con mis pais o que sí? No, no, porque pero tú eres así. Entonces, inda que no queiras, tienes que estar ahí. Inda que no queiras, tienes que estar ahí. Porque ella es especial. Yo diría yo a los rapaces de hoy que fueran más humanos, que se repartiera o bien entre todos, que todos conviviéramos, eleváramos la vida sin rencor, sin maldad, sin sería más hermoso. Pero no es verdad. No creo. Es importante, yo no quiero que esto se olvide. Por eso hago todo esto, para que a causa no se olvide.